Que venga, por favor. Sí, yo le digo, gracias. Maestra, ¿cómo está? Bien, oiga, la directora pide verla en su oficina, ¿sí? Sí, claro. Okay. Voy ahora mismo. Sí, yo me voy, ¿eh? Hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias. Sí, maestra, perdón, ¿me mandó a llamar? Sí, maestro. Hágase cargo del grupo de la maestra Belinda. Tuvo que salir de emergencia, así es que, por favor. Claro, maestra, desde luego. Permítame un segundo. ¿Bueno? Ay, sí, sí, sí. Voy saliendo. Ya voy en camino, ¿eh? Adiós. Mire, tengo que salir de la escuela a la secretaría y a una reunión. Por favor, me encargo, ¿sí? Sí, maestro, yo me hago cargo, no se preocupe. Yo le aviso a los demás maestros. Sí, ellos ya lo saben. Oiga, si pasa algo, por favor, me hablan al celular, ¿sí? Claro. Hola, niños. Hola. ¿Cómo están? Bien. No los oigo. ¿Cómo están? Bien. ¡Eso! Oigan, su maestra Belinda tuvo que salir por una emergencia, así que yo la voy a cubrir. Y vamos a jugar un juego. ¿Quieren jugar un juego? ¡Sí! ¿Y se quieren ganar un dulce y un refresco? A ver, la persona elegida para ganarse el premio es... ¡Eres tú! ¿Cómo te llamas? Mine. Oye, Mine, ¿te quieres ganar un dulce y un refresco por ser tan bien portada? Sí. Ah, bueno, pues ven. Oigan, pero a ver, tenemos que hacer un trato. Mientras yo salgo con Mine, los demás se tienen que quedar bien calladitos y en silencio. ¿Verdad que no van a hacer ruido? No. Ni van a decir que me salí con Minerva, ¿verdad? Y es que si hacen algún ruido o le avisan a alguien que me salí con Mine, le voy a tener que hablar al Coco. Y a mí el Coco me da mucho miedo. ¿Verdad? Mine, ¿a ti te da miedo? Porque es un señor muy malo que viene las noches, entonces... Mejor no digan nada y a todos les doy premio, ¿va? ¿Trato? Sí. No me tardo, ¿eh? Le doy el premio a Minerva y regreso. Se portan bien. Aquí es. Ven, Mine, siéntate aquí. Oye, entonces, ¿sí te gustan los refrescos? Uh-huh. ¿Y cuál es tu favorito? El de naranja. ¿El de naranja? Bueno, te voy a regalar uno de naranja por ser una niña tan buena. Mine, tómatelo todo, ¿eh? Está muy rico. Eso, Mine, muy bien. Te voy a regalar un dulce por tomártelo todo. Mira. ¿Qué pasó, Mine? ¿Te está dando sueño? ¿Estás cansada? Ten. ¿Quieres dormir un ratito? Mine, te quedaste bien dormida. Pero pues yo creo que ya es hora de que regresemos al salón, ¿no crees? Oye, pero acuérdate que lo que pasó aquí no lo puedes decir, ¿eh? Porque
si no va a venir ese monstruo y... A mí me da mucho miedo. Ya sabes quién, ¿verdad? El Coco. Así que no se lo puedes decir a nadie. Ni a tus papás. No, no le voy a decir a nadie. Oye, oye. Pero, ¿me lo prometes? ¿Por qué no se lo puedes decir ni a la maestra, ni a la directora, a nadie? ¿Promesa? ¿Sí? Te lo prometo. Eso. Vamos ya al salón. Mine viene muy emocionada porque se acaba de ganar un premio por ser una niña muy bien portada, ¿verdad? Y los demás, por quedarse calladitos, también se van a ganar un premio. ¿Vieron qué fácil es quedarse en silencio? Así que ahora les toca a ustedes jugar otro juego conmigo. Quiero que pongan mucha atención. Si ponen mucha atención, se pueden ganar más premios. A ver, quiero que todos miren para acá, muy fijamente. Quien cierre los ojos o se voltee, no se va a llevar un premio. Todos, mírenme. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue en el kinder, eh? Mine. Mine, hija, ¿qué tienes? Desde que fuimos por ella al kinder ha estado así. Sí. Ya le preguntamos tu mamá y yo qué tiene, pero no habla. Ya me estoy preocupando. Mine, hija. ¿Quieres ir al parque a jugar? ¿Chiquita? Es normal que esté así, mamá. No estar enferma. Calentura no tiene. Mine, mi amor, ¿qué te duele, mi vida, A ver, los brazos. ¡Ay, qué rico! A ver, los pies. Mine. ¿Y eso? ¡Ah, mamá, no me lo toques! A ver, mi amor. Listo. Ay, suegra. Es bastante irritación la que trae. Pues hay que ponerle más pomada. Pues ya le puse. Pobrecita, por eso anda así. Porque le ha de arder muchísimo. ¿Pero por qué se los haría? Es bastante irritación la que trae. Pues seguramente le quedó jabón a la ropa. Voy a enjuagar mejor su ropita, tú verás. Pero es que no es solo que Mine esté rosada, suegra, ¿no? No, toda la tarde se la pasó triste, como si algo le hubiera pasado en la escuela. O a lo mejor se peleó con alguno de sus compañeritos, ¿no crees? Ay, no sé, pero no voy a estar adivinando. Mañana que la lleve a la escuela voy a hablar con la directora. Es lo mejor. No tengo ningún reporte de que haya pasado algo en el salón de Mine. ¿Está segura, maestra? Sí. Ayer la maestra Belinda tuvo que salir. Y en su lugar se quedó el maestro Rubén y no me reportó nada. Bueno, si quieren, vamos al salón de clases. Me parece muy bien. ¿Sí? Perfecto, sí. Paso. Y así estuvo todo el día. Así como está ahora. Es que yo no estuve el día de ayer, me tuve que ausentar y no sé qué haya podido pasar. Señora directora, ¿me mandó a llamar? Sí, maestro Rubén.
La señora es Cecilia, la mamá de Minerva, y Amanda, la abuela de la niña. Están preocupadas por Mina. Nos están comentando de que desde ayer está muy triste. ¿Pasó algo ayer, maestro? ¿Algún alumno se peleó con ella? No sé, niños. ¿Ayer alguien peleó con Mine? No, maestro. Mine, ¿algún niño te hizo algo? ¿El maestro Rubén te hizo algo? Maestra, señoras, la verdad es que tengo que confesarles algo. Sí, sí le hice algo a Mine. Lo que pasa es que ayer se peleó con Monse y la regañé y no la dejé salir al recreo. Mine, es por eso que estás así. Estamos todos muy preocupados por ti. No quería regañarte, pero lo tenía que hacer. Sí, fue por eso. Les quiero pedir una disculpa, pero yo la verdad solo estaba haciendo mi trabajo. En esta escuela tenemos cero tolerancia al bullying y no quería que Minerva desarrolle conductas agresivas. Si Minerva hizo algo mal, está bien que le llamen la atención. Por eso viene a la escuela. No solo para aprender a leer y escribir, sino también para tener buena educación. Bueno, la integridad de los niños es primero. En esta escuela no está permitido el bullying, sino la convivencia, la paz, la armonía y sobre todo la amistad. Exacto. Además, ustedes deben estar tranquilas. Esta es una de las mejores escuelas. Muchas gracias por dejarnos claro la situación de mi hija. No se preocupe, se le va a pasar y mañana va a estar bien. Los niños se olvidan rápido de estas cosas. Lo que pasa es que en casa nunca la regañamos y yo creo que por eso resintió más la llamada de atención. Bueno, nos vamos ahora. Sí, adiós, mi amor. Al ratito ven. ¿Sí? A la salida vamos a venir por ti y te vamos a llevar al parque para que juegues mucho. Y te vamos a comprar un helado. Así que échale muchas ganas a la escuela, mi amor. Ya nos vamos, mi amor. Te queremos mucho. Pase. Con permiso, maestra. Propio. Bueno, chiquitines, ¿qué quedamos que íbamos a hacer? ¿Se acuerdan? Muñeco de nieve con algodón y qué. Minerva. Ven conmigo. Ven. Oye, mira. Es que quiero que lo veas conmigo porque el Coco está aquí a la vuelta. Entonces, sí, yo te voy a proteger. Yo también le tengo miedo. Entonces, vamos a la oficina, a mi oficina, y vamos a estar a salvo. ¿Sí? ¿Vienes? Oye, pero en silencio, ¿eh? Nadie nos puede ver. Entra. Siéntate ahí. No. Siéntate ahí, Minerva. A ver, Minerva, ven, tómatelo todo. No. Tómatelo todo, ya te lo habías tomado antes. Ándale. Eso. Muy bien, todo, 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 todo. Esto no está bien. Mamá, ya déjame. No, esto ya no es normal. Lleva varios días así. No está bien que por más pomada y curaciones que le pongo a Mine en sus partecitas íntimas, las rosaduras no sanan. Nuestra niña ya no es alegre, risueña, juguetona. Ahora se la pasa todo el tiempo triste, sin ganas de nada. Ya ni al kinder quiere ir. Madre mía, por favor, te pido, te suplico, ayúdanos para saber qué es lo que está pasando, saber qué tiene mi hija. Ayúdanos a saber qué la tiene así.
para poder regresarle su felicidad. ¡Al suelo! ¡Rápido, aléjate del niño! ¡Las manos a la nuca! ¡Yo no hice nada! ¡Señor, no hice nada! Queda detenido por presunto abuso sexual del menor. ¡Es un error! ¡Señor, yo no he hecho nada! ¡Señor, esto es un error! ¡Yo no he hecho nada! ¡A mí, señor! ¡No he hecho nada! ¡Yo no hice nada! ¡Desgraciado! Afirmativo, señor. El niño Pablo Mora Marquín reporta heridas de frecuentes violaciones. El niño sí sufrió abuso sexual. Lo siento mucho. No, mi hijo, no. 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 Este es el rostro del maestro que asustaba a sus alumnos diciéndoles que el coco se lo llevaría a ellos y a sus familias si no iban con él a un cuarto donde abusaba sexualmente de ellos. Les daba un refresco donde le ponía una pastilla para dormir, dejando a los pobres niños indefensos y a su merced. ¡No quiero que me lleve el coco! ¡No quiero! ¡Mine! Si ese maestro del colegio de Mine abusó de esos niños, también pudo haber abusado de nuestra hija. Mine, hija. Mi amor, ¿por qué corriste? ¿Por qué te dio miedo? Cuéntanoslo todo, hija. ¡Justicia! 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 ¡Cárcel! ¡Cárcel! ¡Al violador! Pero queremos entrevistar a la directora, nada más. ¡Cárcel! Señores, señores, ¿su hijo es uno de los niños afectados, abusados sexualmente por el maestro? Sí, y queremos justicia. Hasta ahorita son 37 niños los que al parecer ese maestro abusó de ellos. ¡Y seguro la directora es su cómplice! ¡Sí, que salga la responsable! ¡Ella es la directora! ¡Ella es la directora! ¡Justicia! ¡Queremos los padres de familia la acusan de ser cómplices del maestro que abusó de más de 37 niños dentro del kinder del que usted es directora! ¿Qué tiene que decir a eso? Yo les juro que no sabía nada. ¡Yo no soy cómplice de un delincuente! Si el maestro Rubén resulta culpable de los abusos sexuales, que enfrente a la justicia y que responda a sus actos. ¡Queremos al responsable! ¡Que se haga justicia! ¡Sí, que se haga justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Quiero justicia! ¡Justicia! ¡Cárcel al violador! ¡Cárcel al violador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
con las pruebas presentadas por la defensa y la fiscalía, por las declaraciones de los niños agredidos, por las pruebas de los estudios legistas y las denuncias en su contra, se declara a Rubén Huerta Olmos culpable por el delito de abuso sexual de 37 niños menores de edad, misma que cumplirá en el reclusorio norte. La integridad de nuestros hijos es prioridad. Debemos llevar a nuestros hijos a las escuelas porque en ellas se van a formar para su futuro. Nunca sabemos con quién dejamos a nuestros hijos, ni en manos de quiénes están. Les confiamos a los maestros lo más sagrado que tenemos en la familia, los hijos. Son pocos los malos maestros que hacen mucho daño, aprovechándose de la inocencia de los niños, diciéndoles que si no hacen lo que ellos quieren, se los llevará el Coco. Lúc nãy ông nói chủ tử của ông có vũ khí bí mật à? Dạ phải. Cái ông nói là Ngọc Tỷ truyền ngôi, nó quả nhiên đang nằm trong tay Dương gia. Nhưng muốn tôi nói ra, ngài phải hứa với tôi một điều kiện. Tôi không bao giờ đáp ứng điều kiện của ai hết. Ngài nhất định phải hứa với tôi, nếu như tôi chết rồi sẽ không còn ai nói cho ngài biết đâu. Vậy ông nói đi. Ngọc Tỷ thật đang nằm trong tay của Đại A Ca, nhưng mà hiện giờ Đại A Ca